Muy bien. Todo continuar con Persona 4. Que al final sí que lamentablemente he subido dos niveles más. Aún con la experiencia en mínimo, he subido dos niveles más. Pero ya tengo el dinero que quería tener. Así que nada. Voy a hacer un par de cositas. Seguramente será seguir con los social link y todo eso. Ah, sí, quería hacer esto. Configuraciones. ¿Dónde era? Dificultad. Esto lo tengo que poner así. Así está. Ahora lo que tengo que hacer primero es ir a por el zorro. Yo tengo que completar su secundaria para tener la primera mejora. Vale, creo que era esta. Tengo que mejorar el equipamiento. Sí. Es que estaba pensando, igual podría hacerlo luego de que Kanshi se una al grupo, pero nada, paso. A ver, muchos personajes, no sé por qué me salió esa frase, esa palabra. Muchas personas suelen de inmediato poner a Kanshi. Pero es en plan, teniendo Elías, que también es tipo eléctrico, como que no sé. No sé por qué me está haciendo un poquito como el culo también. Porque he hecho lo de limpiar la RAM y coño. Y no tengo tantos programas abiertos y todo eso. ¡No! ¡Zorro de mierda! Me roba tiempo, qué hijo de puta. No, 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 tengo que quedar con Adachi entonces. Ya vendré en otro día. Hijo de puta. No se vale. Zorro de mierda. ¿Dónde coño está la tienda? Espérate, ¿hay libros también? Sí. Aparte hay que venderle mierda al calvo este. La puta madre, Iván. Ah, bueno. No, igual me he dejado todo el dinero que me había dado en esto. En serio, no, Shosuke no tiene nada nuevo, joder. Tiene esto que no sirve para nada. Son mierdas.
Bueno, igual me quedo sin dinero para... Me quedo sin dinero para objetos, qué verga. Me quedan, pero justito. Ni lo que compré antes, me parece perfecto. Ya iré consiguiendo un poco más de dinero mientras haga los curros estos, pero me parece que voy un poquito de la mierda para la siguiente mazmorra, ¿eh? Tendría que haber farmeado más. Nada, venga, a quedar con Adachi. A ver, Social Link, Adachi. Yeah. ¿Dónde estás, Adachi? Aquí estás. You don't need. Le puteo. Ramen y ya está. Este es como Naruto. No tiene una dieta sana y sin embargo el hijo de puta es un flaco. Sorprendente. Venga, coño, que no hay problema, vente a casa. Qué putas. Es súper hetero, ¿eh? Es un machito. Pum, toma. You're right. Vale, Adachi no vuelve a quedar... Ah, hasta el lunes. El lunes se puede quedar otra vez con Adachi. Es nocturno el próximo Social Link. Bueno, eso es el coño. El siguiente rango es nocturno. See ya. También tenía que subir a nivel 2 las estadísticas sociales estas que tengo abajo, que eran expresión y entendimiento. Welcome home. Pues si no, no puedo quedar con la puta niña. O con Dojima. Guau, me estás tentando la puta madre.
Venga, va. ¿Y ya está? Pensaba que me iba a aumentar el valor. Pero no. Vale, espérate. Status. Elía. No. Ahí está. Uf, casi le doy otra vez a la... Me cago en... Casi la cago ahí, ¿eh? Igual también tendría que leer los libros. Eso es una mierda. Me has dado un poquísimo dinero, ¿eh? No, tendría que leer los libros primero. He ganado un puntito, que eso está bien, pero bueno. A ver si está Shosuke. Ojalá esté, coño. Así sigo avanzando su social link y me lo quito de encima. Así puedo empezar a hacer... Vale, está. Así puedo empezar con Chie o Yukiko. Vamos. Sí, señor, espérate. ¿Qué rango era? Rango 6. ¡Callaos, mierda! Aquí da igual las opciones. Thanks. ¡Toma! A ver si lo están por matar a Elías, se tira encima el pavo este. En Persona 3 lo hacían todos, creo que cuando llegabas a rango 3 del loco, no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo que lo hacían bastante pronto. Por ahí rango 3 o 4 te lo hacían. Welcome back. Welcome back. Vale, me voy a leer cosas. El main camp. Que me encanta que hay un... Hay otro meme más que surgió en, mientras Chani hacía Persona 4.
que era que Dojima acostaba a Nanako y Nanako le decía, ¿me lees un cuento, un libro? Y entonces yo, como todo un mal pensado, dije, le lee Mi lucha, el libro de Hitler. El Mein Kampf. Soy subnormal, ¿eh? Soy subnormal y muy mala persona. Hijo de puta. Hay una puta niña y está le están leyendo Mi lucha. Pide que le lean Mi lucha. Solamente podía salir de mi mente eso. Mi mente maestra y completamente retorcida. No. Vale, es aquí cuando introducen la mecánica de. Creo que es aquí cuando introducen la mecánica de. De hacer cositas ahí en la tierra. La tierra esa que tienen por ahí. Teacher gave us seedlings and told us to try growing them at home. I asked Dad, and he said I could plant them wherever I want. I don't know where's good though. Coño, niña, tienes ahí al lado un gran espacio de tierra. Es que tienes retraso mental, por favor. Eres madura para ciertas cosas y para otras, literalmente tienes la misma inteligencia que un bebé. The place next to the house? We don't use it, but it's our yard. Is that where we're gonna plant the seedlings? ¿No te parece? Joder, niña, es que tienes retraso mental, pero de manera impresionante. Is this where we're gonna plant the seedlings? No te jode, primero hay que prepararlo. Madre mía, encima. El puto Elías de los cojones ya tiene ahí todos los materiales para hacer una pequeña granja. Qué puto que es. Vale, me dan puntitos de diligencia, puta madre. Jo, niña, me estás preguntando cosas obvias. Qué bien, y pisas ahí toda la tierra, eres increíble. Vale, ya tienes otra tarea. Y encima tienes madera allí. Por cierto, lo de plantar y cosechar, creo que recordar que no consumía tiempo. Lo cual viene bastante bien porque podemos sacar materiales para vender o objetos. Es que ya es una mierda que haga todo el resto del trabajo, ¿sabes? Les tiene que limpiar la ropa a los dos vagos estos. Tiene que cocinar y ir a comprar de vez en cuando. O sea, en plan, ayudaría aunque sea con la puta tierra de los cojones. El puto Elías de mierda. Que trata a la primita, vamos, como la típica maid, loli.
y no como una primita. If a lot of veggies grow, will our house be like Juness? Joder, niña, es que de verdad, es que para algunas cosas es súper inteligente y súper madura y luego te tira literalmente preguntas con... ¿Qué dices? Tienes retraso mental. I can't wait. Ven, aquí te avisan cuando está todo listo y cuando se te han jodido. O sea, claro, se han plantado como tal. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero que nada voy a guardar porque por ahí puede ser que no sepa qué hacer y hago alguna otra mierda. Como por ejemplo leer el libro. A ver, ¿dónde está Shosuke? Ahí está, a partir de ahora va a vender de vez en cuando semillas. Ah, está en el Shunes. Así que... voy a ir a Shunes. Me quiero quitar de encima a Shosuke. Yo. ¡Ay, hijo de puta! Ahora no está listo para avanzar. See you later. Creo que es mejor si voy y completo lo del zorro. Puedo también desbloquear la siguiente misión. Es que eso es un poquito Social Link y ya me están dando quebradero de cabeza. Porque no es como en el 3, que en el 3 prácticamente no importaban. Bueno, ahí puedo quedar con Marie, pero... hasta un huevo no se avanza en la relación. Por ahí puede ser que te den puntos para seguir avanzándola, pero... prefiero continuar cuando ya pueda como tal avanzar el rango. Así que voy a hacer lo del zorro. Pues el zorro obviamente tengo garantizado de que lo voy a mejorar. Y seguramente ahora tendré que volver a salir, si puedo, claro está. O igual está Dojima y no te deja salir. Aunque creo que llegado a cierto punto, aún estando Dojima te deja salir. No me acuerdo. Pues si puedo salir... vuelvo y obviamente activo la siguiente misión del zorro. Y si no, bueno, la veo otro día. El rango 2, ahora va a costar... creo que son... 5 yenes menos. Cada punto de recuperación. Que empieza en 60 por cada punto y termina en 15.
pura gratis, ojalá. Welcome back. No, no vas a ayudar nada, cabrón. De vez en cuando lo vas a hacer. Pero no vas a ayudar en sí. Tengo un huevo de libros para leer encima, me cago en... Tengo un huevo de cosas que hacer. Vale, ahora toca quedar con Adachi, de noche. Hijo de puta, toca abrir otra página. Ah, pues vale, solamente era meter chapa. Espérate, no me digas que Kanshi vuelve justamente ahora. Ah, menos mal. Es que igual ahora que lo pienso, igual sí que me conviene hacer como hacía Chani de ir con otro. Porque puedo conseguir puntitos por ahí con los demás personajes de vez en cuando. Y además me conviene tener más habilidades con los demás. Pero claro, primero espérate que voy a ir a activar la misión del zorro. Es un cabrón el zorro, porque para aceptar la misión no te hace saltar el día, pero para completarla sí que te jode. Es un hijo de puta. Qué zorro de mierda. No puede ser. Es él. Está ahí. Carvajal. Este es el Carvajal. Este personaje es importante. Más adelante en la historia. Coño, o sea, ya se lo ha visto de vez en cuando al muy inicio del juego. Pero obviamente si tiene... Si tiene rostro es porque más tarde va a ser importante. El puto Namatame. Es un tristón. Aparte de parecer el padre de Junpei, es un tristón. Es la persona más triste de todo el multiverso de persona. Compite con Kenji del 3 y con Mishima del 5. Así de triste es. Me pregunto si lo podría hacer ahora. Lo puedo hacer ahora, de puta madre. Vale, tengo que ir primero al sur. Creo que... A ver. Es esta, sí.
Creo que era esa. Ahora tenemos que ir a hablar con Chie. Que encima me viene justísimo porque Chie me pidió de salir, así que obviamente está disponible. Esto se tiene que hacer cuando no están con la mazmorra activa. Porque si no cagaron. Pues ninguno de los compañeros quiere estar. Aunque obviamente si tienen suerte pueden conseguir este objeto en las mazmorras. Uf, qué cagada, voy a avanzar el del zorro y no el de los compañeros, pero bueno. El del zorro también me viene bien. De momento, de todos los social links que estoy haciendo, quitando el de Adachi y el de los Dojimas, me viene bien realmente mejorar cualquiera. Pero claro, es que hay algunos que prefiero más que otros. Sigo pensando que es muy anormal este zorro, porque no me jodas. Un zorro no puede ser así de grande. Es que es más grande que Koromaru este zorro. Y a mí no me jodan porque un perro ya con un año ya tiene el tamaño que va a tener el resto de su vida. Y Koromaru creo que tenía como 3 años. Koromaru. 3 o 4. Pero años ya tenía. Oh, welcome home, big bro. Bueno, a quedar con la chica y te quedas. Que me encanta, es el Chupi main theme. Suena todo el rato. This is bad. Qué puto que eres. Encima que te tarda bien la viejita. Me estás robando. Aquí me pone que me daba 2 puntos.
Really? Vale, el siguiente también es de noche. ¿Qué siguiente cuándo es? Ah, el siguiente es el miércoles, de puta madre. See ya. Ahora vuelves y está Dojima y te dice a dónde estabas. Por cierto, también ahora que lo pienso, que me estaba olvidando. Claro, Dojima me tiene que dar dinero. Pues el hijo de puta te da dinero. Si... te sacas notazas. Eso me puede servir para comprar. Porque encima te da un huevo de dinero el hijo de puta, no es que te da un poquito. Está chile. Está chida, venga, con chile. ¿Cuándo lo había dejado? Rango 3, vale. ¡No me va al mando! Ahí está. No me iba al mando. No me jodas que ya se me está rompiendo, ¿no? ¿Un mando? Eres un mando muy caro. Eres un mando de Xbox. No te vengas a romper. Mierda, ahí tendría que haber dicho None of Your Business. Pero claro, me confundí con la primera opción. Es que hay una opción que no se le puede decir porque te faltan huevos. Es que siempre te faltan huevos para todo. Es un cagao al final de días. Se pone a hacer el mismo gesto que la otra. Y con esto aprende Ice Boost, que viene de puta madre. Parece que ya están listas las plantas para quitarlas, a ver. You're back. No. Venga, va. Es que
todo me viene bien, que realmente no sé qué hacer. No sé qué opción realmente elegir, porque es que todo me viene bien. Estoy en un punto del juego donde me viene todo bien. Y otra vez me he olvidado de hablar con Dojima, me cago en la puta. Con Sosuke. A comer ahí una comida bien gay. Que necesito subir su social link. Damn, that's good. Y no está el hijo de puta. Que robó. Bueno, puedo aprovechar para aceptar la misión del zorro. Otra vez está este tristón de mierda aquí. Y me sigue diciendo lo mismo. Pensaba que solamente estaba ese día. Porque aparece y desaparece de vez en cuando. Y a veces está sentado en el río, otras veces está ahí, otras veces... pues no sé, vuelve a estar en el río. Va cambiando. Es muy chupi este tema, por favor. Es la definición. Me trabo, no sé ni hablar mi idioma. Es la definición de lo que es el chupismo. Ah, esto son varios días.
Voy a quedar con Chi entonces, si es que está. No. Pues nada, a quedar con Shukiko. Yo te lo apago, mi reina. Porque Elías es todo un simp. Y tiene dinero. Porque es un puto rico de mierda. Mudo, hostia, ya está. No sabía que aprendía mudo. Ahí te quedas, primita. La primita de chica. No, espérate, tengo que quedar con Adachi. Ahora entras con Adachi y está Dohima y está en plan, ¿tú qué coño haces en mi casa? Cocina la primita. Big bro. No jodas, de verdad está haciendo cocinar a la primita, qué hijo de puta que es Elías. Eres un hijo de puta, por favor. Cabrón. Que dice, sí, sí, te invito a comer, Adachi, ven aquí, vamos a comer. Y hace cocinar a la puta primita, qué hijo de puta. Qué cabrón. Qué mala persona. Ay no, no quería decir que tu padre era una mierda, niña.
Gracias, ahora me los quedo. Tío, son 500 yenes. O sea, con un poquito más te compras una poción. Bro, hoy estoy, quedemos. No te voy a cagar como la anterior vez. Que comí y luego me fui al curro. Ah, ahora sí que me toca abrir la chuleta. Claro, espérate que primero tengo que ir a hacer lo del perro. Soy tan vago que en vez de darle a la A, justamente en las escaleras hago esto. ¿Cuál rango era ya? Vale, rango 7. Guay, aprende diara mal, muy putas, de puta madre. Me lo voy a quitar el día. Aquí da igual qué opción, eh.
Diarama, venga. Día a la mierda. Venga, dame el dinero, puto. ¡Tan wow! ¡Qué hijo de puta, eh! Es que no es que te dé un poquito, porque no sé, si me dices que te da... 5.000, no sé, estaría aceptable, pero no, el hijo de puta te da 20.000 y ale. Y ya tienes para varias pociones. Me podrías dar puntos, juego. Vale, este es de noche. Sí. Sí, es de noche. Así que vamos a ver lo del perro. Ah, hay que volver arriba. Ahora que lo pienso, me irá más rápido el juego si lo tuviera en el SSD. ¿Dónde está mi perro? ¡Me cago en la puta! ¿Tendría que estar por aquí? Qué raro. Ah, aquí está. Qué raro que no estuviera ahí. A ver si está Shosuke. No. ¿Sigue? No, tengo que ir a otro piso más, espérate. Irá a comer un ramen. Me parece muy raro, no está ni uno. El ramen era 3.000. Pero tengo que asegurarme de no gastar más de eso. Otra vez sigue aquí el tristón, me cago en la puta. Te quiere seguir pesado de mierda. Todo ahí.
Ah, era 800. Es que podría haber estudiado, pero no me conviene porque durante las lluvias sube incluso más. Por lo que, o sea, quedarse a estudiar básicamente conviene solamente... joder, no me sale ahora la palabra. Solamente cuando llueve conviene. Porque aparte cuando llueve no quiere quedar nadie. Esta ocasión, claro, como pasó esto, que no quedó nadie. Pues nada. Entonces me comí un ramen y ya está. Que te da un puntito al menos. Venga, Adachi. Give me a break. Joder, ¿por qué pones esa cara de decepción? Por cierto, el cuento este es el que escribió el Social Link del Sol del Persona 3. Creo que en Persona 5 también hay otra referencia. No me acuerdo. Ahora Elías le dice, dame una a mí también. Vale, el próximo es de día. Y ya luego me quito de encima a Dachi. A ver cuándo queda la próxima vez. La próxima vez es lunes, de puta madre.
No, no insultes al tío, hijo de puta. No. Buah, qué rico. Eso implica que Dojima o el puto Elías de los huevos tienen agujeros en los calcetines. Perfectísimo. Tío, son japoneses y tienen agujeros ahí. No, no puede ser. Qué cabrones. Que no son pobres de mierda. Si el puto Dojima de los huevos te da 20.000 de dinero. Ah, que eran de Adachi encima, me estás tocando los huevos. También le tienes que limpiar la ropa a Adachi. La niña. Joder. Dojima trae toda la ropa sucia de Adachi y dice, venga, toma niña, limpia esto. Perfecto, está lloviendo. Vale, creo que esto significa que... Ah, no, 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 esto ya te dicen, que si quieres puedes... mirar la tele y comprar cositas a... Creo que era Tanaka. Creo que sí. Al social link del diablo. Del Persona 3. Que creo que en Persona 3 eso se podía hacer desde el primer domingo que tenías libre. A ver, ¿con quién puedo quedar? Ah, no, no, primero tengo que ir a por el perro. Todo el rato. Vale, con Shosuke, luego. Asumo que está de nuevo en el río, porque no me está poniendo ningún sitio donde ir. Ah, no, aquí ahora es hablarle todo el rato hasta que... Vale, ahora tenemos que ir a comprarle comida. Por suerte creo que tengo dinero todavía para comprarle comida. Ahí está Mari, básicamente comiéndose una mierda porque no voy a hacer su social link en bastante tiempo. ¿Te quieres quitar de medio, tristón de mierda? Qué asco, es que es un triste, por favor. Es que es un ser demasiado triste, Namatame. Es la encarnación de la tristeza, el cabrón. ¿A dónde va? Llueve. Bueno, creo que era el puestito este de mierda, sí. Ah, supongo que es este. Pues no me pone... aquí en la guía no pone stick, sino que pone beef. Que en sí es lo mismo. O sea, es lo mismo, es carne. Es carne, pero asumo que se tiene dos nombres distintos porque serán dos cortes distintos. ¿Dónde está el perro ahora? Me cago en la puta. Ahora se ha pirado. Bueno, espero que no sea que la haya cagado, no me jodas. Perro de mierda. No me digas que tengo que volver el día siguiente. Como no esté en el norte del sitio este, ya está, es que es el día siguiente.
Ah, es el día siguiente. Qué cagada. Cagada, pero de las buenas. Un día la caneca de la basura. Aunque bueno, si en la guía pone que hay que hacerlo de vez en cuando, lo de hablarle gentilmente será porque es al azar que el perro acepte o no, bueno, acepte la presencia de Elías. Así que nada. Cagada. Toca mañana entonces. Vamos a ver si Sasuke quiere subir de rango. Ay, hijo de puta. Venga, vete a currar entonces. ¿Sí, eh? Espero que esté. Está. ¿Está Yukiko? Creo que no estaba. No, no estaba. Es que estoy pensando qué hacer entonces. Pues ninguno quiere quedar como tal. O sea, ninguno va a subir de nivel. Así que no sé qué hacer. Ahí está, ven. Vente. A ver. Vamos. Sí. Venga. Joder. Tengo un espacio. Sí, tengo un espacio. Voy a probar sacar al Limo. No, no me va a costar nada. O sea, con lo que tengo debería poder sacarlo. Voy a probar sacar al Limo y qué sé yo. ¿Qué? ¿Qué? Compendio. Registrar. ¿Qué sé yo? Compendio. Sí. Ah, si entras María y luego no vuelve a salir. Buenísima. Mm-hmm.
Has pasado tiempo entrenando con Chie, claro. Y están ahí sentadísimos. Los dos cabrones. Pero sí, sí. Mucho entrenar. You're back. Ah, no, no, sí, 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 también se me acordó, claro, sí, de hecho lo había dicho antes, que una vez que consigamos un curro de estos que te obliga a salir, Dojima directamente te deja salir todo el rato. A ver, otro libro que tenga que leer. ¿Qué? Ah, aquí te obligan. Te obligan a verlo. Tiene sentido, porque en Persona 3 no te obligaban y por ende, al menos en mi caso, creo que solamente una vez llegué a comprarle cosas al Tanaka de los huevos. Sí, te parece, no tengo nada para comprarte, cabrón. Neither. Porque no tengo dinero. Que si no lo compraba. ¿Qué? Salir afuera. Pues primero tengo que ir a hacer lo del perro. De hecho voy a hacer lo del perro porque puedo aumentar el rango. Pues creo que si voy... Ahora que tengo el alimento, creo que no debería tener problema en completarla. Va. ¿Que te subas? No sé por qué lo estás dudando. Cabrona de mierda que lo duda encima. Me parece que voy a ir en otro momento. Voy a ver dónde está Chie. Que es que míralo, encima va jorobado el muy cabrón de mierda. What the fuck? Pero no estabas aquí. También pone South End, pero no sé. No la estoy viendo a Chie. A menos que me digas que claro, como tiene que ser sunny day, o sea un día soleado, igual no está. Pero debe estar por aquí. Entonces nada,
a completar lo del... Sí, a completar lo del... Lo del zorro. El zorro deforme que tiene el tamaño de otro tipo de animal. Ahora mismo no sé qué animal se me puede venir a la mente que tenga ese tamaño, pero el tamaño de un zorro no tiene. Welcome back. No, pero es que no, el juego es realista. ¿Qué es esto? No me jodas. Koromaru sí que tiene el tamaño de un perro. O sea, un zorro es un poquito más grande que un gato. O sea, es que literalmente el zorro creo que es una mezcla de un perro y un gato. Que en algún momento tuvo que haber a algún ancestro de las dos razas que dijeron, buah, nosotros sí que podemos, nos mezclamos. Y ahí tuvo que nacer la raza de los zorros. No me jodas. Vale, ya podría continuar con el social link de los Dojimas, pero paso. Y eso que son de los que tienen límite de tiempo. Pero prefiero centrarme en los compañeros y terminar el de Adachi. Y hacer también otras cosas, como subir las estatus sociales. Gracias por el conocimiento gratuito. Te regalan conocimiento, porque sí. Tío, Ganshi te ha ahorrado un huevo en volver al grupo. Y luego están más o menos una semana que no te dejan jugar porque se van de excursión a las montañas. Ese momento es bastante meme. Yo. Qué puto que eres. Voy con Chie. Bueno, primero tengo que ir a hablar con el zorro. El zorro primero. Y de hecho, espérate, porque creo que también tengo el social link de Adachi. Ahora que lo pienso. Adachi... ¿Por dónde iba? Adachi va a nivel 5, entonces... 7 de día. O sea, ya es quitarme de encima el de Adachi y nada. Vaya, ya se ha ido el tristón de mierda. Es que es un triste, la matame, por favor. Es que es un jorobado que se la pasa llorando. Que solamente hace eso. Se pone a llorar, muy hijo de puta. Ni te lo puedes encontrar de vez en cuando. Ya debería haber parado, eso sí, porque he hecho dos vídeos anteriormente de puro social, pero es que no sé, como que hoy estoy con ganas de jugar Persona 4. Es...
Me pasa lo mismo que me pasaba con Persona 3, que hacía videos de 3 horas. Hoy estoy con ganas. Hay otros días que no y hago una hora nada más. Pero ahora estoy con ganas. Venga, Arjunes. Arjunes, hablar con Adachi. Ay, hijo de puta. Y lo peor es que no tengo manera de... Sí o sí tengo que quedar con él, aunque no me vaya a hacer nada. Igual si tuviera o hubiera hecho el social link con una persona del Jester, del bufón, igual ya hubiera avanzado la relación, pero claro, creo que no te dan hasta un poco más adelante. Creo que no te dan una persona del bufón. Ni siquiera por fusión, creo. Y si te las dan, están a bastante nivel. ¿Cómo pasó de tu culo, niña? No tengo dinero. Me encanta cómo estás leyendo y mientras pones la mano ahí en los huevos, ¿eh? ¿Cómo se nota? A ver cuál es el próximo día que puedo quedar con Adachi. Recién el 5, qué hijo de puta. Luego en la habitación de Elías tengo que ver lo del calendario. Ahora que lo pienso. Porque tendría que fijarme en qué día caen lo de la excursión. Se lo tiene que poner en rojo. Sí, creo que era nivel 4, ¿no? Bueno, me puedo fijar aquí mismo. Vale, sí, 4. A comer, porque es una gorda de mierda. ¿Quieres dejar en paz a Yukiko, por favor? Si no sois lesbianas. O si no, es que tú eres lesbiana, pero la otra no lo es. Es de un solo sentido, déjala. Déjala que ya está Elías para Yukiko. El Elías Martínez. Un japonesito con nombre de español y apellido también de español. Un tazón enorme, no te jode, pide eso, que eres una gorda.
Es que eres gordísima, cabrona. Es que es de las típicas que es flaca, pero luego come como una cerdo. Welcome back. Ah, coño, me asusté. Es que cambió la imagen y yo estaba concentrado en el móvil. Porque es que cuando el juego está abierto y estoy grabando, lo que es el fondo de pantalla no cambia de manera fluida, sino que se buguea. No sé por qué pasa eso. Y me está pasando desde que instalé Windows 11. Porque eso no me pasaba con Windows 10. Y me estoy olvidando de mirar el calendario, soy subnormal. Igual me imagino que aún tengo un poquito de tiempo antes de que venga Kanji. Igual también creo que, como dije, tiene que pasar lo que es la excursión que hacen al campo. Bueno, ya están en el campo, coño, a las montañas. Que realmente, pensándolo fríamente, no sé para qué coño hacen esa excursión. Si es muy aburrido, o sea, las montañas pueden ir cuando quieran. Van porque sí. Y ya está. Pues han dicho, vamos a las montañas, venga. ¿Alguna queja? Sí, no, venga, a las montañas. Espérate. Vale, sí. Lo había dejado a nivel 2, ¿no? Sí. Si luego cocinas para el culo, no sé para qué practicas. Si es que encima lo mejor que puedo hacer es que la comida no tenga gusto. Es que es increíble. Cocinas como el culo, de verdad. Ay, no me jodas. Después me pone una opción que necesito tener huevos para decírsela. Juego, no seas así. Me faltan huevos. ¿Por qué, juego? ¿Por qué no me dejas decirle eso? Os voy a ayudar. Ahora van a ver la ayuda de Dojima. Lo que hace el bro, ¿eh? Cómo te ayuda el tío, ¿eh? Él se encarga de dirigir.
Es todo lo que hace el hijo de puta. Ni siquiera agarra una pala. No. Su trabajo consiste en dirigirte. Es un hijo de puta. Es que no hace nada, Dojima. Es que uno puede empatizar con su situación y todo, pero es que no me jodas. Una práctica es que Dojima es un hijo de puta. Porque, o sea, Sojiro te trata como la mierda al inicio. Y hasta que no te pasas el palacio de Futaba, ese es el trato que te da. Pero es que por lo menos, si haces el social link, es que Sojiro sí que hace cosas. Y te enseña también, te enseña a hacer cafés y nada. Y no lo ves tocándose los huevos. Está ahí todo el rato en el negocio. En cambio el pavo este está ahí leyendo el diario. Y luego si le dices, vamos a hacer jardinería, el hijo de puta se queda aquí observándote. Observando como tú, el sobrino que viene desde a tomar por culo. Y la primita, que ya de por sí la hace trabajar de todo. La hace ser ama de casa a los 8 años. Y él se rasca los huevos. Es un cabrón. Es la definición de mala persona. Great vegetables. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta Dojima, eh? Te trata bien, pero luego es un hijo de puta que te hace hacer de todo. Well. Sojiro, en cambio, te trata como el culo. Pero luego es decisión tuya hacer cosas para Sojiro. ¿Qué? I'm excited to see them come in. Madre mía. Tengo ganas de ver lo que va a salir de ahí. Y no has hecho nada, hijo de puta. Es que no has hecho nada, es que no hace nada. Es que te dice, sí, yo también voy a salir a ayudarlos. Y lo único que hace es observar. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? Es que es mala persona. Es que Dojima es mala persona. En la práctica Dojima es mala persona y luego está Sojiro, que es un amor Sojiro luego en la práctica. Es todo lo contrario a Dojima. Te trata como el culo, pero luego en la práctica es el bro. Es un señor. Es la encarnación de Dios. ¿Qué? A ver cuando me dan el libro que te permite leer todo de un golpe. Porque creo que ese libro está en Persona 4. En Persona 5 está, pero en Persona 4 no sé. Está lloviendo, así que otra vez me he olvidado de leer el calendario. Bueno, da igual. Toca estudiar. Porque está lloviendo. Está lloviendo y aparte de todo el super ramen cuesta 3.000 pavos. Así que nada. Experto. Ahí te queda, niña. Seguramente no llegaré a completar sus social links.
O puede que sí, no estoy seguro. A ver, ¿cuándo es? Vale, la excursión es estos días. O sea que igual esta semana es cuando vuelve Kanshi al grupo. O por ahí es la siguiente. Y ya luego de esta semana es en esta. En estas dos, donde tiene que comenzar el siguiente arco. Igual, espérate, igual. Igual lo dejo. Lo dejo el lunes 6. Guay, ahora son 2 días seguidos de puro estudiar. Porque otra cosa no se puede hacer. Los Social Link no quieren quedar. Podría activar una de las misiones del zorro para tenerla. O creo que tengo que completar esta. Bueno, en caso de que la tenga que completar, pues nada, sacrificaré un día de estudio, pero es lo que hay. Por cierto, qué guapo debe ser tener un paraguas de esos transparentes. Que encima ahora, en teoría, según la página que he visto, que siempre veo del clima, en teoría debería llover ya la semana que viene. Ah, coño, ya lo había aceptado. Soy un normal. ¿Qué? 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 Qué raro que esta zona no se inunde. ¿No está? Qué raro. Estará un día que no haya lluvia. Claro, sí, ya la tengo aceptada. No, entonces será que está en un día donde no hay lluvia. Nada, entonces a estudiar. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está? Ah, está ahí. ¿Qué? ¿Mm?
Me parece que se ha quedado con hambre, claro. Has comido, pero era una mierda lo que tenía para comer. Ah, no, porque se ha subido al sofá. No, espérate. You're back. Igual lo dejo el 5. En vez del. En vez del. Me trabo. En vez del 6. Qué robo, deberías de hacer que suba de nivel. ¿Qué? And now the weather. The week ended on a wet note as rain clouds moved into the area. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Si hago bien en dejarlo el domingo por la noche. ¿Qué hijos de puta? Obligatoriamente. Uf. Si ya estoy así es porque necesito tomar algo. Obligatoriamente tengo que ver el canal medianoche. No puedo ir a hacer otra cosa y luego verlo. ¿Qué? 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 Quedar con Adachi, claro está. Pero antes que nada, hacer otras cositas.
Buah, tengo que esperar hasta la semana que viene, la he cagado. Bueno, no pasa nada, o sea, con lo que he hecho del social link del zorro, la siguiente mazmorra será un poquito más fácil. Están los dos aquí, ¿eh? No, venga, Adachi. Hijo de puta, otra vez. Me hace lo mismo. Quedo ahí delante de Shosuke. Que es en plan, prefiero quedar con este antes que contigo. Aquí.